Good evening. Welcome. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar esta noche siempre con la asistencia y luego empezamos a practicar. Vamos a ver. Alexis Isabel Hernández García. Ana Carolina Medrano Guevara. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Miss Blanca, ¿está por ahí? Ok. Dánica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Welcome. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. Present. Thank you, Mr. Jiménez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maricela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Miss Ruth. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Varías. Maritza Rocibel Payés Carballo. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Mareli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Veo Alexis Abel Hernández García. Ya se pudo conectar. ¿Está por ahí, Mr. Hernández? Ok. Empecemos entonces. Good evening. I have problems with my audio. Ah, ok. But we can listen. We can listen yes. to you. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Welcome. Muy bien. Vamos entonces. Estamos. Vamos a iniciar. Estábamos viendo, me estaban reportando que hay unos detalles con la plataforma. ¿Se acuerdan que reportaron que tenían problemas con que le registraran las calificaciones? Pero vamos a verificar la plataforma juntos porque en términos tecnológicos todo está funcionando. Entonces vamos a ver si es que no nos hace falta algún punto o algún detalle que pues nos haga que no nos registre la calificación. Habíamos hecho, vamos, esto es rapidito. Habíamos hecho la tarea 1 juntos. Luego en la tarea 2 me decían que no hay problema, pero igual nos sirve como un repaso. ¿Verdad? Entonces estamos en la tarea 2 y ustedes me ayudan acá. Mire, instructions, read the following questions, choose the best answer. Is she Rebecca? Yes, she. Is. Yes, she is. Very good. Okay, number 2. You, Miguel, and Ricardo. Are you Miguel and Ricardo? Very good. Okay, muy bien. Vamos. Number 3. Is Thomas? He. Is he is Thomas? He. Very good. Muy bien, muy bien. Number 4. Are we friends? Are we friends? No, you are not. No, we are not. No, they are not. No, they are not. ¿Por qué they? Perdón, no, we are not. Ajá, we, are we friends? Sorry. I am included, ¿verdad? Muy bien. No, we are not. Very good. Are your bosses here? ¿Están sus jefes aquí? Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Y le damos enviar. Vamos a ver, tenemos acá, miren. Todo está correcto. Muy bien, los felicito. Estamos muy bien. Nos movemos rapidito a la tarea 3. Y veamos entonces,
Read the following questions about the alphabet. Choose the best answer. What letter comes before Q? Okay, good. How many letters are there in the English alphabet? 26. 26, okay. 26. Which are the vowels? A, E, I, O, U. U, very good. Okay, which letter is next? A, B, C? D. D, okay, good. And then we have, which letter is between I and K? J. Okay. Okay, let's see. Super nice. Very good. Let's see. Everything is correct. Okay, let's move on. Let's go to homework number 4, and then you help me. Instructions, read the sentences. Check if the possessive adjective is correct. Choose right or wrong. His name is Claudia. Right or wrong? Wrong. Wrong? ¿Cuál es el right. problema? Right? A ver. His name is Claudia. Wrong. Wrong. ¿Cuál es el wrong. Problema? ¿Cuál es el problema? Debería decir he. She. Debería de, that, but this is possessive. His, recordemos que his es un posesivo para él, pero estamos hablando de Claudia. Entonces necesitamos aquí her name is Claudia, ¿verdad? Her name is Claudia. That is the possessive. Very good. Okay, number 2. Your students are nice. Right or wrong? Right. Is that correct? Yours, is that the possessive? ¿Cuál es el posesivo? Right. It's only your, ¿verdad? Your students are nice. ¿Estamos bien aquí o hay alguna duda? A ver, el posesivo para usted es your, sin la S. Your students are nice. Por eso marcamos aquí wrong, ¿verdad? Veamos acá. Les muestro. Pero no me aparecen aquí las opciones. Ok. Your students are nice. Aquí está, mire, wrong. Porque el posesivo solamente es your. Y aquí estábamos con la número 3. My name is Julia. My. This is mine. My name is Julia. That is wrong. Nos venimos a la 4. Our teacher is from Canada. Aquí estamos bien. Their class is at night. También estamos bien, right. Ok, vamos a ver, la vamos a marcar para que nos deje pasar. Esta nos hacía falta. Le damos enviar. Ok, muy bien, ahí estamos con todas correctas. Ahora avanzamos con la número 5 para que veamos dónde es que tenemos el problemita en la siguiente. Vamos a ver. La tarea 5 teníamos. Instructions, correct the mistakes of the following sentences. Vamos a corregir el error. My boss are Elmer Argueta. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuántos jefes son? Uno. Entonces, ¿el verbo? Is. Very good. Muy bien. Number 2. Nadia and Rita is the new teachers. ¿De cuántos profesores hablamos? Dos, es plural. ¿Cuál sería el verbo? Are. Muy bien, vamos entonces. Number 3. We am secretaries.
¿Cuál es el verbo para we? Are. Are. Muy bien. Ok. Number four. He is a doctor. ¿De cuántos doctores hablamos? Uno. De uno. He. Entonces, he is a... doctor. Doctor. Very good. Con minúscula, ¿verdad? Vamos acá. Vamos, number five. Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Vamos con enviar. Ok, aquí estamos. Todas eran de selección. De manera pues que no tuvimos inconveniente. Nadie de ustedes me reportó inconveniente. Esto fue las tareas de la sección 1, que fue la semana anterior. Vamos avanzando y ya nos movemos a esta semana. Hemos llegado a la tarea que nos ha dado problema y vamos a ver qué es lo que sucede con la plataforma. Acá está. En mi caso, Miss, ¿sí? Yo sí ya pude. Le agregué el punto que usted dijo ayer. Y con eso ahora. Correcto. Okay. Muy bien. Yo también, Miss, la logré. ¿Logró? Creo que es de mayúscula y punto. Ok. Esos detalles eran entonces, pero sí necesitamos como verificar acá. Vamos a ver. Unscramble the following affirmative and negative statements. Vamos a ver aquí. Miss Carolina está por acá. No se ha conectado aún. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿ustedes me dicen cómo es esta oración? I sleep at night. Very good. Iniciamos con mayúscula porque el pronombre personal I siempre va en mayúscula, esté en el lugar que esté, número uno. Y número dos, porque estamos iniciando oración. Entonces seguimos y tenemos el cuidado de solo dar un espacio entre palabras y terminamos con punto, ¿verdad? Vamos a ver, number two, ¿me ayudan por favor? He works in a factory. Punto, ¿verdad? Muy bien. Yes. Vamos con la número tres. Me ayudan, please. You go to the cinema. There you go. Very good. Y aquí tenemos este cuidado. Mira, a veces sin querer le damos otro espacio. Entonces la plataforma no nos lo registra. Hay que tener cuidado de que estamos al inicio. You go to the cinema. Punto. Y vamos con la siguiente. ¿Cómo sería acá? She doesn't speak Portuguese. Ok. Aquí vamos a tener otro cuidado. El apóstrofe es un símbolo, la tilde es otro. Si yo le coloco el signo, déjenme ver si es este. Ajá, esta es la tilde. Esta no me lo va a reconocer. Y para empezar, no es ahí el aquí. Esta es la tilde. No me lo va a reconocer la plataforma. La tilde es más, tiene mayor inclinación. Este es el apóstrofe, es prácticamente vertical. Normalmente está en la misma tecla de la parte superior donde está el signo de cierre, el signo de interrogación de cierre. Eso es normalmente, pero cada computadora tiene una, de acuerdo al teclado que cada uno de ustedes tenga, pues tiene una ubicación diferente. She doesn't, me decían, speak. Oh my God. Portuguese. Y ahora los idiomas, igual que las nacionalidades, van con mayúscula inicial y luego terminamos con punto. Vamos a ver la número 5. ¿Me ayudan, por favor? We don't use computers. Punto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, le damos a enviar. Muy bien, mire, cuidando todos estos detalles, estamos acá. Este es en el que habíamos tenido inconveniente, ¿verdad? Muy bien.
Teacher, a mí me pasó porque una oración tenía doble espacio, por eso no me lo había agarrado el plataforma. Ajá, sí, sí, sí. Eso, pero mire, qué bueno que ya identificamos cuál era realmente pues, la situación y ya no nos pasa de nuevo, ¿verdad? Entonces, Miss Rosibel, ya estamos bien. Miss Carla, ya estamos bien. Mr. Flamenco, ya estamos bien. Solo necesito la confirmación de Miss Carolina, ¿verdad? Que era la otra persona que nos había comentado que tenía este inconveniente. Vamos a esperar que se conecte para que nos comente. Vamos a revisar la tarea 7, que esta es la del día martes, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Aquí era selección múltiple de nuevo. Do you like music? Yes. I do. Yes, I do. Very good. Does Sarah know English? No. She does. She doesn't. She doesn't. Mire, respuesta negativa. No, she doesn't. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Number 3. Do you and Wendell play the guitar? Yes. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Está incluido, ¿verdad? Muy bien. Porque le dice, do you and Wendell. Number 4. Does Roberto work in a bank? No. He don't. Oh, she, no, she he doesn't. No, he doesn't. Very good. No, he doesn't. A ver, si vamos muy rápido, me dicen. Do Laura and Sally study in the morning? Yes. They do. Yes, they do. Very good. Vamos a ver qué tal nos fue. Muy bien. Mire, los felicito. Yo solo iba oprimiendo lo que ustedes me decían. Vámonos entonces a la tarea. Esta es la de ayer, ¿verdad? Vamos a verificar qué tal nos fue anoche. What do you do in the morning? Take a shower. Take a shower. Very good. Number 2. I go to the park. In the morning. In the morning. Okay, sí. Ni en la noche ni a la medianoche, ¿verdad? In the morning. Very good. Number 3. Do you go to work every day? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Usted responde. Muy bien. Number 4. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she does. Very good. Number 5. I the bus at 7 a.m. I take the bus at 7 a.m. Le damos enviar y mire, todo está correcto. Muy bien. Si todos ustedes tienen la plataforma igual que la que tenemos en este momento aquí compartida, ¿verdad? Entonces usted se va a la pestaña Progreso y su gráfico debería estar de esta manera. Vamos a ver, aquí está. Acá está, mire. Así debería de estar su gráfico. Un 100 en la primera sección y aquí ya debería de ir en el 60% porque vale 20% cada día, ¿verdad? Entonces ya van 3, lunes, martes, miércoles. Al terminar ahora, ustedes ya deberían cerrar al 80 y el promedio ya va alimentándose al mismo tiempo, pues que su promedio final ya se va alimentando acá, ¿verdad? Entonces, todo lo que son secciones de los ejercicios nos va a aparecer en color rojo. El día de mañana, que toca el examen de medio curso, le va a aparecer la barra aparte acá del examen de medio curso en color ocre. Y lo mismo, el porcentaje que han logrado del examen de medio curso en su promedio final le va a aparecer sobre la barrita roja, le va a aparecer en ocre y le va a aparecer ahí el porcentaje que usted ha logrado de ese examen. Entonces, eso va a ser el día de mañana. Mañana hay tarea y hay examen, las dos cosas. De manera que si hay algún ejercicio que todavía esté pendiente, les pido que traten de ponerlo al día ahora para que mañana pues no se les acumule, ¿verdad? Entonces, estamos de esta manera. Ok, vámonos entonces a practicar, señores. Muy bien, los felicito. Si no hay alguna consulta respecto a la plataforma, nos movemos al manual. ¿Me comentan? ¿Estamos bien con los demás? Yes. Okay. Yes. Muy bien. Entonces, vámonos a nuestro manual. This is page 21. Vamos a seguir practicando daily routines, página 21.
Me confirman si están por ahí, por favor. ¿Ya estamos por ahí? Yes. Okay, very good. Vamos a ver. This is a conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Vámonos primero a ver vocabulario y luego vamos a practicar. Vamos a ver. This is a conversation between Janet and Cindy. Janet says, "Good morning, Cindy. How are you?" "Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy." "Really? Who is Katie?" "The new secretary. Her schedule," ¿se acuerdan que anoche vimos schedule? "Her schedule is very tight." Tight es apretado, ¿verdad? Entonces, is very tight. "On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production." And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. ¿Recuerdan bookkeeper? And on Friday, she arranges meetings. She organizes meetings. She's so busy. And on weekends? Muy bien. Vamos a ver. Tenemos aquí vocabulario nuevo. Me comentan. Lo podemos verificar juntos, por favor. Me dicen. Donde dice esta parte de Cindy al final, donde dice on Friday she arranges meetings. Ella arregla reuniones, ella organiza reuniones. She arranges meetings. Okay. En la parte de Cindy siempre a mitad, the new secretary. Yes. De ahí eso, lo demás. Her schedule. Okay, schedule es el horario. Su horario es bastante apretado, saturado, tight, very tight. Bien apretado, bien saturado, bien cargado. Entonces, the new secretary, porque le preguntan, ¿quién es Katie? Vea, la nueva secretaria. Su horario es bien apretado. On Monday, she makes many phone calls. El lunes, ella hace muchas llamadas telefónicas. Later, más tarde, she writes reports about the production. Ella hace los reportes acerca de la producción. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Is there any other word? Me comentan si tenemos alguna otra palabrita. Nope. Okay, very good. Okay, let's practice then. I will read the conversation and I need you to please listen and then repeat. Okay, let's begin. Open your microphones. I need to listen to you. Thank you. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Good morning, Cindy. How are you? Okay. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Katie is very busy. Hagámosla de nuevo porque esta es larga, okay? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Very busy, very good. Really? Who is Katie? Really? La de Cindy en medio es bien larga, la vamos a hacer por pausas. The new secretary, her schedule is very tight. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Very good. Vamos a hacerla de nuevo, así por pausas. The new secretary, her schedule is very tight. The new secretary, her schedule is very tight.
On Monday, she makes many phone calls. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Very good. Ahora la vamos a hacer unida toda. The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Please repeat. The new secretary. Very good. And what does she do the other days? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Very good. La vamos a hacer de nuevo. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Vamos a hacerla ahora junto, es decir, completa. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? She is so busy on weekends. Muy bien. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Very good. Okay, I'm Cindy, you are Janet. Okay, everybody, you are Janet. 1, 2, 3, go. Good morning, Cindy. Good morning, how are you? Fine. Yeah. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Really? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what's the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so beautiful. Very good. Now, you are Cindy. Very good. Let's begin. Good morning, Cindy. How are you? Fine. Really? Who is Katie? The new secretary. She's working on the reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Friday, she's meeting. She's so busy. And on weekends? Very good. Muy bien, los felicito. Los voy a mandar unos 3 minutitos para que practiquen en los grupos la conversación. Solo a practicarla. Aquí nada de contestar preguntas. Solo a practicar la pronunciación, la entonación. ¿Hay alguna duda acá que quieran que confirmemos la pronunciación de alguna palabra, de alguna frase, antes de ir a practicar a los grupos? ¿Me comentan, por favor? Yo solo la pronunciación de la que le había dicho, Miss. The new secretary. Her schedule, vamos a ver, schedule. Schedule. A ver, empieza con, no le ponga la E, schedule. Schedule. There you go. Schedule. 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 Okay. Y ahora lo dice unido. Her schedule is very tight. Could you please? Her schedule. Her schedule. Ahí está. Okay, dígame la oración.
Her schedule is very tight. Her schedule is very tight. Beautiful. Very good. ¿Estamos bien, okay, Mr. Flamenco? Yes? Yes, I do. Okay, very good. Okay, ¿hay alguna otra? Let's repeat. Okay. Arranges. Let's see. Arranges. 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 Arranges meetings. Arranges meetings. Arranges meetings. Arrangers. Very good. ¿Hay alguna otra que quieran que practiquemos? No. No? Beautiful. Let's go. Vámonos a practicar. Página 21, ¿ok? Página 21. Ah, la fotito, ¿verdad? No hemos mandado la fotito. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Estamos en la 21, pero igual la mandamos. Ok, there we go. Ahí estamos. Ok, very good. Miss Carolina, cuénteme si solventó lo de la plataforma del lunes. Fíjense, Miss, que me dijeron, buenas noches, me dijeron de que tenía que consultarle a usted si estaban correctas primero. Y luego, ¿y estuvo conectada cuando estábamos revisando las respuestas en la plataforma? ¿Ahora? ¿Sí? No. Ok. Tal vez se queda usted al final de la clase un par de minutitos conmigo y la verificamos juntas. Está bien. Ok, gracias. Ok, a usted gracias. Ok, muy bien, jóvenes. Vámonos a practicar. Practice. I need you to practice, ok? I send you the invitations. Please click on join. Very good.
Miss Verónica, ¿me puede mandar en este chat, en un mensaje directo, cuál es el correo que está utilizando para entrar a su plataforma? Fíjese que he tratado de verificar su avance y no me acepta el correo que tengo. ¿Será que me ayuda con eso, por favor? Hola, aquí en el chat se lo escriba. Sí, pero póngamele mensaje directo, no lo ponga para todos. Ah, ok. Aquí yo lo voy a tomar. Gracias. Con el que sí puede entrar, ¿verdad? Okay. Muy bien, practicamos, ¿verdad? La conversación. Muy bien. Very good. Yes. Miss Carla and Mr. Flamenco, very good. Go ahead. Go ahead. Yes, Mr. Flamenco. ¿Quién será usted? Escoja la que usted quiera. Miss Carla, Cindy. Ah, bueno. Soy Cindy. Okay. Yeah. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Hi. We have many things to discuss, but Katie is very busy. Busy. Really? Who's this Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she write reports about the production. And what does she do to the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is busy. And on weekends? Very good. Super nice. Very good. Thanks, Miss thanks. Margarita, you are Cindy and Mr. Hernandez. Please. And Janet. Yes. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Hi. I have many things to do this week, but Kiri is very busy. Really? Who is Kiri? The new secretary here at school is very things. On Monday, she's made many phone calls. Later, she's write reports about the production. Her schedule is very tight. Tight. Very tight. Good. Yes, thank you. Okay, Mr. Hernandez, continue. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sent some emails to the bookkeeper, and Friday she's arranges meetings. She is so busy. And very good. On weekends. Okay, very good. Super nice. Muy bien, muy bien. Miss Wendy, you are Cindy. Okay, and let's see. Miss Blanca. Could you please? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Lady, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Yes. Finish, right? Very good. Yes. Thank you very much. Miss Carolina, you are Cindy. And let me see. Miss Sandra, could you please? Hello.
Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to the week, but Katie is very busy. Really? How is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls, little she writes reports about the production. And what does she do? She do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is a busy. Yeah, nice, very good. Okay, Miss Veronica, and let me see. Miss Ruth, please. Miss Ruth is Cindy, and Miss Veronica is the other. What's the other name? I'm sorry. Cindy, ¿y quién es la otra persona? Janet, thank you very much. Okay, Miss Veronica, you are Janet, and Miss Ruth, you are Cindy, please. Okay. 1, 2, 3, go. Okay. Good morning, Cindy, how are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? Mm-hmm. Is the new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Hey, guys, today, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. Very good. She is busy on the weekend. And on the weekend? Yeah, very good. Okay, very good. Super nice. Miss Maria Santos, please, and Miss Ingrid Jarlin. Miss Ingrid, you are Cindy. And Miss Maria, you are Janet. Can you please? Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is busy and on weekends. And on weekends. Okay, very good. Very good. Okay, Miss Mariela, you are Cindy, and Mr. Jimenez, you are Janet, please. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many this to do the week. But Kate is very busy. 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 Really? How is Katie? Who is Katie? Who is Katie? Yeah, thank you. The new secretary, she's scheduled is very day on Monday. She's made many phone calls, Larry is right report about the production. Okay. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some email to the bookkeeper, and Friday she arranges meetings. Good. Meetings. Uh-huh, pardon. She's a bus. Busy. Busy. She's so busy. And
weekends. Yes, very good. Super nice. Okay. Miss Fátima, por favor, me ayuda con Cindy and Miss Rosibel. Vamos con Janet. Okay. Me dijo con Janet. Yes, please. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Is very busy. Busy, yes. The other word is Kathy. The new secretary. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. I was with to do work dies. The other days? Otherwise? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Arranges meetings. She's busy and weekends. And on weekends. Yes, very good. Muy bien, los felicito. Ya participamos todos, ¿verdad? No se me ha quedado nada. Okay, very good. Let's continue. Muy bien. Abajo de la conversación hay un ejercicio que lo vamos a hacer más tarde. Si no alcanzamos ahora, lo haremos mañana, pero sí lo haremos. No crean que se nos está escapando. Vamos entonces, mire, porque vamos a seguir platicando de daily routines, que es el tema que nos ocupa desde ayer. Y vamos acá, mire. Teníamos las preguntas. Do I play? Do you study? Y aquí vemos que los verbos no cambian porque ya hay auxiliar. Lo que cambia es que para I, you, we, they, utilizamos el auxiliar do. Y para he, she, it, utilizamos el auxiliar does. Entonces vamos con does he play? Do you play? Does she work? Do we work? ¿Verdad? Esto ya lo venimos practicando. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos en las respuestas, recordamos que primero decimos sí o no y luego ampliamos información y ya vamos a poder incorporar time expressions. Early, temprano, late, tarde, every day, cada día, at 9, at 4, at 1, at 10, at noon, que sería al mediodía, at midnight, que es a medianoche, at night, en la noche, y estas son preposiciones específicas que ocupamos acá. Y luego vamos in the morning, que es la franja de toda la mañana, desde que sale el sol hasta que llega el mediodía. Luego in the afternoon, que decíamos cuando aprendimos los saludos, que es la franja justo después de almuerzo, hasta más o menos las 3, 3 y media de la tarde. A partir de esa hora, el resto hasta en la noche es in the evening. Y por eso es que saludamos good evening. Así ya no haya sol, saludamos good evening, porque good night dijimos en aquel entonces que es de despedida, ¿verdad? Ok, y luego tenemos para los días de la semana on Sundays, on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays. Y luego, on weekdays, los días de la semana, on weekdays or on weekends, los fines de semana, Saturday and Sunday. Son expresiones que vamos a ocupar en las respuestas. Let's repeat. Early. Please. Early. 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 Late. 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 Every day. Every day. At 9. At midnight. In the morning. In the afternoon. In the evening. In the evening. In the evening.
In the evening. On Sundays. On weekends. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar, ¿verdad? Entonces tenemos, aquí tengo unas oraciones que son un ejemplo, pero ustedes van a tener otras, ¿verdad? Sus actividades diarias. Veamos si estamos bien con el vocabulario antes de irnos a practicar. Do you work every day? Let's repeat. Do you work every day? Estamos bien con esto, ¿verdad? ¿Trabaja usted cada día? Ok. Do you send emails? Do you organize meetings? Do you supervise personnel? Aquí, personnel es diferente. Vamos a hacer la diferencia, mire. Vamos con personnel es el personal, ¿verdad? El personal de la empresa. Y luego, personal es algo mío. My personal cell phone. My personal phone number. Eso es personal mío. No lo confundamos porque es fácil confundirnos porque lo asociamos con español. Personal es el grupo de personas a cargo. Personal es algo mío, ¿verdad? Vale, vamos acá. Do you punch in? ¿Or do you clock in at work? ¿Se acuerdan que mencionamos que para marcar entrada, si lo hacíamos con las tarjetas, que uno agarra su tarjeta y chuc, chuc, en la maquinita, that is punch in a la entrada, punch out a la salida. Pero ahora todo es moderno, entonces ponemos el dedo, ¿verdad? O reconocimiento facial. Entonces, clock in a la entrada, clock out a la salida. Esa es la diferencia. Vamos a ver, do you punch in at work? Let's repeat. Do you work at a bank? Do you wake up early every day? Do you drive to work? Do you study English at night? Do you use computers at work? Do you work hard? Do you sell products at work? Do you attend conferences at work? Muy bien, bye. Entonces les voy a compartir acá estas preguntas que son simplemente una guía para ustedes, pero ustedes tendrán otras que hacerse respecto a sus actividades. Ahora, antes de enviar, ya está en el grupo la imagen, antes de enviarlos a los breakout rooms, vamos con la asistencia para no interrumpirles su actividad, su práctica en un momentito, ¿verdad? Entonces vamos con, veamos, Alexis Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Okay. Danica Vanessa González Palacios. Okay. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. Present. Thank you, Mr. Jiménez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maricela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno.
Present. Thank you, Miss Ruth. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Present. Thank you, Miss María. Mariela del Carmen Callejas Varías. Present. Thank you, Miss Mariela. Maritza Rocibel Payés Carballo. Miss Rocibel, are you there? Present. Thank you. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Okay. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marely Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos la imagen. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Let's go and let's practice. Les voy a cambiar los grupos para que compartamos con otras personas. Y nos vamos a practicar. There we go. Ok. Ah, muy bien. Yes. I send you the invitations. Please click on join.
Yes, I do like to read every day. Ya creo que nos vamos. Every day. No, todavía no. Aquí lo pisito. Ajá, perdón. Ok, ¿estamos bien? Sí, yes. Ya vamos realizando cinco. Dijimos que yes, okay. Like to read every day. Ok, every day. Sí. Yes, I do like to read every day. You wake up early every day? Do you drive to work? Do you study English at night? Do you juice? ¿Estudiamos inglés todos los días? No, Monday, Sunday. Ah, ¿nosotros estudiamos inglés los viernes? Do we study English class. English. Solo English. English. ¿No sería Are we practicing? Sí. Yes? Sí. ¿Sí? ¿Los tres están practicando? Sí. Ok. Ok. Ya en un par de minutitos sí, me lo llevo. No sé si lo comprendimos. ¿Perdón? No sé si habíamos comprendido, pero teníamos que hacer preguntas con respuestas, ¿verdad? Sí, no. Es correcto. Y entre sí, ustedes okay. Las practican. Okay. Así es correcto. Ya okay. Un par de minutitos okay. Me los llevo hoy. Ok, gracias. Sí, ya sí, pues. No, todavía no, todavía no. Bueno, ok. Mande. Todavía no nos vamos, ustedes sigan. I drink coffee every morning, así vea. Yes, that is necessary. Sí, es la gasolina. Yes. Las cinco, do you...
Very good. Muy bien. Practicamos, ¿verdad? Practicamos bastante. Ok. Quiero saber si hay alguna consultita antes de que continuemos con los contenidos de esta noche. ¿O estamos bien acá? Me comentan, por favor. ¿Estamos bien? Yes? Yes. Ok, very good. Yes. Let's continue then. Muy bien, vamos a ver. Vamos con la presentación ahora. Estamos entonces, estábamos acá. Muy bien. Y continuamos. Miren, tenemos el siguiente ejercicio. Ahora estamos en la página 27. Vamos a la página 27. Ask different partners what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to the question. Entonces vamos a generar la pregunta y empezamos con Miss Fátima. ¿Puede usar alguna de estas ocupaciones o puede usar alguna diferente, verdad? Aquí tenemos software engineer, human resource specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing manager, que son las que hemos visto de vocabulario, pero podemos ocupar de las otras también. Entonces, Miss Fátima, genere la pregunta para alguno de sus compañeros, pregúntele si hace alguna de estas, escoja una y pregúntele si hace esta ocupación. Por ejemplo, Miss Fátima, do you work as software engineer? ¿Verdad? Y ya usted me dice, yes, I do. No, I don't. Y si usted dice, no, I don't, I work as a teacher, por ejemplo, ¿verdad? Or I work as a doctor. I work as an engineer, ¿ok? Y luego, usted, la persona a quien usted le pregunta a alguien más, y así sucesivamente haremos la cadena, ¿ok? Miss Fátima, puede iniciar, por favor. Click, no sé si soy yo, solo yo o se le. No, ¿cómo era la cosa? Pero es una pregunta, ¿verdad? Do you? Usted va a mencionar el nombre de alguien y le va a decir, do you work? Ajá, ajá, pero lo que pasa es que le escuché algo así como la respuesta. Si es afirmativo, es yes, I do. Pero si es negativo, yes, I not. Y después dice, ¿cuál es la? Yes, I do, perdón. No, I don't. Y después la respuesta la va a decir otra compañera. A ver, no, voy a repetir. Discúlpenme. A ver, la lluvia está interfiriendo bastante. Discúlpenme. He dejado de compartir pantalla para que la señal no se vea tan afectada. Pero ustedes tienen, estamos en la página 27. Ahí tenemos algunas de las ocupaciones que hemos visto, pero ustedes pueden más. Entonces, Miss Fátima hace la pregunta. Por ejemplo, Miss Fátima dice, Miss Blanca, do you work as a teacher? Miss Blanca le dice, yes, I do. O le dice, no, I don't. Si le dice, no, I don't, puede decir, no, I don't. I work as a doctor. Y ahí vamos ampliando la información. Después, como a Miss Blanca le preguntaron, ella le hace la pregunta a otra persona. Y así vamos continuando en la cadena. ¿Ok? Ok. Tengo una consulta. El as, as, el ¿cómo? H-A-S. Ah, ah, as es A-S. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted cómo? Trabaja ¿cómo? Como profesora. Ya. Lo que sucede es esto. Estamos ocupando el do y el das. Si hacemos la pregunta, are you an engineer? Nos vamos al verbo to be. Y entonces ya no podríamos contestar con do o con das. Y el objetivo es que practiquemos con do y das. Esa es la razón por la que estamos ocupando esa otra estructura. Uh-huh. Ok. Ok, thank you. Go ahead. Miss Wendy, do you work a DJ? As a DJ. Yeah, very cool. As a DJ. Good. Eso quisiera yo, mentira. No, I don't. I work as teacher. As a teacher, okay.
Ok, hoy voy yo, vea. Quiero ver quién está, quién vamos a hacer la maldad. Mentira. Señor Carla Rosa ya tiene muy bonita voz, por eso. Do you home? Do you work? Do you work home? Do you work as human resource specialist? Human resource specialist. Human very good. Señor, the microphone. No, I don't. I as work an actor. I work as an actress. Very good. Actor is actress. Okay, actress. Very good. A famous actress. Yes. Very good. Okay. Ahora, Miss Carla, usted hace la pregunta. Miss Margarita Romero, do you work as a bookkeeper? No, I do. No, I don't. I work as a secretary. Nice. No, I don't. I work as a secretary. Yes. Miss Margarita, Miss Carolina. Okay. Miss Carolina. do you work No, I don't. Okay. Flamenco. Do you practice English on week? On week, okay. On weekdays or on weekends? On week, la semana, no. Okay, on weekdays. You can say on weekdays. Los días de la semana, okay? Yes, I do. I study English on weekends, on weekdays. Yes. Or I study English every day. Another option. Good. Okay. Okay, your para señor Ingrid. Okay. Miss Ingrid, do you work as se me puede tomar. Espérame que ya la tenía anotada. Miss Ingrid, do you work as teacher? Yeah, I do. Good. Okay, ahora su pregunta. Okay. Miss Sandra. Do you work as a nurse? The microphone, please. I'm sorry. No, I don't. I work as a secretary. Now your turn. Miss Fatima. Hello. Fatima, do you work as a bookkeeper? Do you work as bookkeeper? As bookkeeper? No. No. Se me olvidó. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Es por estar pensando en la otra profesión. No, I don't. I work as a psychologist. Psychologist, very good. Okay. Su pregunta. Quiero ver. Miss Blanca. Okay. Miss Blanca, do you work as a engineer? No, I don't. I work a teacher. I work as a teacher. Very good. Miss Blanca.
No me le han preguntado a Miss Mariela, a Mr. Jiménez, a Miss Verónica, a Miss María Santos, a Miss Rosibel. Ellos me hacen falta. Señor Verónica. You work. Sí. Work a engineer. As an engineer. Engineer. No, I not. I no, work I don't. A doctor. Okay, no, I don't. No, I don't. No, I don't. I work a doctor. I work as a doctor. Okay, very good. Ahora su pregunta. Mr. Jiménez. Yes. Do you work a teacher? Do you work as a teacher? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I work as the Italian teacher. Okay, very good. Super nice. Okay, now your question. Vamos con Miss Mariela. Do you work at Birman? Do you work as, I'm sorry? ¿Cómo es? ¿Bombero? Ah, okay, firefighter. Ah, fire? Firefighter. Firefighter. Yes, firefighter. Miss Mariela? No, I don't. I work. I have a teacher. I work as a teacher. Very good. Okay. Miss Mariela, me le pregunta a Miss María Santos, por favor. Miss Mariela? Do you work as a lawyer? Do you work as a lawyer? Very good. Miss María? No, I don't. I work as a accounting, a public accounting. Okay, as a public accounting. Very good. Miss María Santos, could you please ask Mr. Hernández? Do you work as a police officer? Mr. Hernández? Estás hablando con el micrófono apagado. Oh, my God. Okay. No, I don't. I work like a teacher. I work as a teacher. Very good. Okay, Mr. Hernández, ask Miss Fátima. Así cerramos. Do you work as a doctor? As a doctor. Okay. No. I don't. Okay. I work as a teacher. I work as a teacher. Very good. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, estamos acá con este ejercicio, lo hemos desarrollado. Ahora miren, days of the week. Yes, yes, very good. Let's repeat. Monday. Monday. It's not more Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Okay. No decimos Wednesday. 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 Thursday. Thursday. La lengua en medio de los dientes. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Saturday. Sunday. Okay, vamos a ver. ¿Cuál es ese? Monday. Monday. This one? Tuesday. Tuesday. Here? Wednesday. Wednesday. Here? Thursday. Thursday. This one? Friday. Friday. Here? Saturday. Saturday. Here? Sunday. This one? Wednesday. Wednesday. Here? Monday. Monday. This one?
Friday. Friday here. Saturday. Here. Sunday. This one. Thursday. Very good. Here. Tuesday. Very good. Tuesday. This one. Monday. Very good. Muy bien. Vamos entonces, voy a regresar para que me puedan decir los días de la semana en orden. Así no lo ven. Okay, let's begin. Everybody, Monday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. Ahora vamos con los días de la semana, pero backwards, al revés. Sunday, Saturday, Friday, Saturday, Wednesday, Thursday, and Monday. Very good. Ya se los pueden. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, estamos acá, ¿verdad? Para que practiquemos, les voy a enviar este enlace. Acá, ay, ay, ay. Les voy a enviar dos enlaces y los voy a enviar a los grupos. En el primer enlace, usted va a poder darle clic al icono acá y lo que va a suceder es que usted va a escuchar y luego va a arrastrar el día de la semana que escuchó. Y en el segundo ejercicio, usted va a poder marcar acá a dónde están en este crucigrama, sopa de letras, dónde están los días de la semana. Ambos se los voy a enviar y luego los voy a enviar a los breakout rooms para que podamos desarrollar los ejercicios. ¿Estamos? ¿Yes? Alguien, uno de ustedes va a tener que compartir pantalla para que podamos, aquí estamos, para que podamos desarrollar el ejercicio. Entonces, vamos aquí. Permítame. Para poderles enviar acá el primer enlace. Ok. Se los envío en el chat. A todos. Solo me confirman si lo reciben. A ver. Estamos ahí. Vamos con el siguiente. Ok, Miss Mariela, le voy a enviar, después de enviar este mensaje, le voy a enviar un enlace para que usted le pueda dar clic y ahí mismo ya usted va a quedar incorporada a nuestro grupo de WhatsApp. Con mucho gusto. Vamos a ver, estamos aquí, tenemos ya los enlaces. ¿Me confirman si podemos abrir los enlaces, por favor? Si sí les aparece, si les aparecen los dos ejercicios. Me dicen, yes, muy bien. Ahorita solamente permítanme que voy a enviar también el enlace para que los compañeros que aún no se han incorporado al grupo de WhatsApp puedan hacerlo en este mismo momento. Vamos a ver. Aquí estamos para apoyarnos todos. Acá está, lo voy a poner para todos. Este último enlace es para quienes aún no se han podido incorporar al grupo de WhatsApp. Solo le da clic y ya, listo. Ok, muy bien, vamos a ir entonces. A mí no me ha caído, Miss. Voy a desactivar datos y lo vuelvo a conectar para ver si eso es. De acuerdo. Okay, gracias a usted. Muy bien, aquí les estoy dando permiso para que ustedes puedan compartir pantalla con sus compañeros y en este momento los envío a practicar a los grupos. Ya saben, los dos ejercicios son los que vamos a hacer. Ok, Miss Mariela, también le envío la invitación. Con mucho gusto. Okay. Please, click on join. Luego me los traigo. Mire, ya casi tenemos bien poquitos minutos. Rápido pasan las 2 horas, ¿verdad? Ok.
Me confirma Miss Mariela, Mr. Jiménez y Mr. Flamenco si sí recibieron la invitación. Vamos a ver. Yo sí, Miss, ya me uní. Ya se unió, pero todavía la tengo acá en la sala principal. Espérame, espérame. Ok. Yo al grupo de WhatsApp me acabo de unir ahorita. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ese grupo, cabal. Ah, ok. Pero entonces no les llegó la invitación para irse al grupo donde van a practicar ahorita. Vale, permítame, yo se la vuelvo a enviar en este momento, permítame. Y a usted. Ahorita usted le da a aceptar y así ya se va a poder incorporar. ¿Sí le llegó? Ok.
Sí pudimos, Mr. Flamenco, ¿verdad? Sí, ahorita. Okay. Gracias, Miss. Ok, ok. ¿Se mira, señor? Sí, sí se ve. Sí se ve, ah, okay. Pero... Ahorita, permítanme. Ya de regreso. No, todavía no. Y no, todavía lo han podido, no lo han podido compartir. Para hacer el ejercicio. Ya lo hicieron. Oh my goodness. Ok, muy bien, muy bien. Ok. Ya, estuvo, ya casi me lo llevo. Ya casi me lo llevo. Vaya. Practica el spelling, ok. Perdón, va a disculpar. No, dígame. Fíjese de que no me deja reproducir. No sé si usted puede ver mi pantalla ahorita. Sí, no lo veo. Y me sale esto. Ajá. Ah, no, es el navegador. Le pide que entre por Chrome o por Safari. ¿Y por será Chrome? Que? Ajá, porque usted está entrando por otro, ¿verdad? Por otro navegador. Pues fíjese que solamente entré, le di ahí al link y me mandó directamente acá. Uh-huh. El detalle es que como mi teléfono es un Huawei de los nuevos, entonces la aquí no me genera la Play Store ni nada de eso, sino sí, que el mío es como una pirata. Ajá, le completo. Entonces, sí uso Chrome, pero es el pirata, por decirlo así. Sí, pero sí, cuando sí. cuando le di de una vez al ¿cómo es que se llama? Al link, me tiró directamente. No me pidió la opción de si por Chrome o por otro. Sí, le comprendo. Dele aceptar en el cuadro que le aparece de diálogo, a ver si lo redirecciona. Y no sé si alguna compañera podría... Ahí, mire. Uh-huh. Sí, pero me saca. Lo saca, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ok. Bueno, tendríamos que hacerlo entonces individualmente quizás, cada uno, ¿verdad? Desde su dispositivo. O no sé si la compañera puede, alguna de las compañeras podría compartirlo desde su dispositivo para que pudieran practicar por lo menos en uno. Vaya, perfecto. ¿Verdad? Ok. Gracias, Miss. Ok, ok. Ya casi me lo llevo. Ok. Ok. ¿Alguna puede compartir o no, Miss? ¿Miss Verónica o Miss María Santos? Estoy igual del dispositivo. Del no. Dispositivo. Okay. Ajá. ¿Y Miss Verónica? Teléfono. Yo del teléfono estoy. Del teléfono igual. Vale, ok. Pero les queda el enlace en el grupo y pues tal vez desde una computadora sea un poco más sencillo poderlo hacer, no lo sé, ¿verdad? Para que podamos practicar. Me lo voy a llevar en este momento, ¿verdad? Al aula principal. Okay. ¿Pudimos hacer los ejercicios? Yes. Yes. Okay. Good. Very good. Okay. Muy bien. Ya están viniendo los compañeros. Okay. Ya acá están ya. Muy bien, siempre en la página 27, ya estamos llegando todos, siempre en la página 27 tenemos acá este ejercicio y ustedes me van a ayudar. Ya para que cerremos con esta página, vamos a, permítanme, aquí estamos. Ok, exercise 2, write the days of the week in order. Vamos a escribirlos teniendo cuidado de que todos los días de la semana inician con mayúscula y vamos a tener el cuidado de escribirlos correctamente. Terminamos en punto. Escribimos, por favor, y luego vamos a verificar aquí juntos.
Ready? Yes. Okay, very good. Let's check. Vamos entonces, vamos a ver. Estamos así. Estamos. Monday, Tuesday, verificamos. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Todos van con inicial mayúscula. Me verifican, por favor. ¿Listo? Yes. Ok, let's see then. Muy bien, vamos entonces. Ok. Vamos entonces a hacer en este momento una breve pausa. Yes, very good. Wednesday, Thursday, very good. Ok, vamos con la última asistencia. Me quedo con Miss Carolina para que veamos el tema de la plataforma. Y les pido por favor que nos vamos a la plataforma a hacer la tarea. El día de mañana es muy importante que estemos todos conectados. Vamos a seguir haciendo más prácticas. Vamos a terminar ya mañana la unidad 2, las páginas que tenemos pendientes. Y pues al final vamos a explorar juntos el examen de medio curso, que es el que tienen que hacer mañana junto con su tarea, ¿verdad? Alexis Isabel Hernández. Mr. Hernández. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano. Present. Thank you, Ms. Present. Carolina. Blanca Yamilet Cuestas. Present. Thank you, Ms. Blanca. Danica Vanessa González. No, no está con nosotros. Fátima Azucena Campos. Present. Ok. Thank you. Ingrid Jarlin Enríquez. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos. Ok. José Antonio Jiménez. Ok. José Edwin Flamenco. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Maricela Rosa. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. María Santos Serrano de Cruz. Present. Thank you, Miss María. Present. Mariela del Carmen Callejas. Present. Thank you, Miss Mariela. Maritza Rosibel Paez. Present. Thank you, Miss Rosibel. Me disculpo con usted que no la incorporé a la última práctica y hasta después vi su mensaje. Pero mañana le toca doble, oye, doble turno en otra práctica para que compensemos lo de esta noche. Me disculpo con usted. Ok. Thank you. Reina de Jesús Vázquez. No está con nosotros. Sandra Elizabeth Belloso. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marely Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Esta noche no está con nosotros. Ok, muy bien. Vámonos entonces a la plataforma a hacer la tarea de esta noche. Me quedo con Miss Carolina y los espero el día de mañana, puntualitos como siempre. Thank you very much and have a good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Teacher, una pregunta rapidito. Sí. La tarea de ahora se va a contestar según las imágenes, ¿verdad? Porque solo me aparece una y luego lo tengo que ir moviendo para las demás. Permítame, ahorita. Esa es la secuencia. Ahorita le verifico. Permítame un segundito. Ya le confirmo. Voy a entrar a la tarea del día de hoy. Vamos a ver.
es la tarea 9, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, ok. Sí, es la misma imagen para las cuatro preguntas. Es correcto. Sí. Sí, porque yo las vamos a ir moviendo para que se las todas. Sí, 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 pero es la misma imagen para las cuatro preguntas. Sí, así es correcto. Gracias. Gracias a usted. Ok, muy bien. Vaya, Miss Carolina, vamos entonces a la tarea del, usted tiene abierta su plataforma. El micrófono, no la escucho. Ok, le voy a compartir. Sí, por favor, así hagamos. Compártame usted su plataforma. Muy bien, vale. Vamos a ver acá. Esta es la del lunes, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Vamos a ver, en la número 1, el problema que tenemos es que night se escribe al final G-H-T. N-I-G-H-T. Démele vuelta a las últimas dos letras. H-T. En minúscula. Ok. Muy bien. Y en la número 4, el doesn't va antes del verbo. She doesn't speak Portuguese. Muy bien. Ok. Muy bien. Y solo verifíqueme si entre speak y Portuguese no hay doble espacio. Verifíqueme, por favor, si solo es un espacio el que hay. No, ponga el cursor. No, ahí estamos bien. Ponga el cursor en la P, ahí. No, sí, cabal, un espacio. Ahí estamos ya con un espacio. Okay. Y entre doesn't y speak hay un espacio. Sí, hay espacio. Sí. Vale, ok. Vamos entonces con la última, we don't use computers, con S, vamos con S. Vale, probemos. En la última todavía, en la última hay doble espacio, creo, después de don't. Entre don't y use, verifíqueme si solo hay un espacio. Ahí está. Probemos. Listo. Esos detalles serán entonces. Mire, qué bueno que los solventamos. Vaya, Miss, muchas gracias. Con mucho gusto, para eso estamos. Entonces, ahorita se queda ahí mismo en la plataforma, ¿verdad? Para que pueda hacer la siguiente tarea. Solo me ayuda a dejar de compartir para yo poder. Ah, sí. Ok. Ahorita. Muchísimas gracias. Oye. Gracias. Ok. See you tomorrow. Have a good night. Okay.